Si tiene rabo de paja, no se acerque a candela viva. Si el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es martes 9 de marzo de 2021. Lo primero, como todos los días, lo que debemos hacer todos, darle gracias a Dios, al Ser Supremo, por tenernos aquí con todos ustedes a través del sistema Cardenal 1050, CNC Noticia, Canal 14 de Televisión de Codazzi, Canal 21 de Mariangola, por Manantial de Vida en el corregimiento más grande, más populoso del país, la Loma de Calenturas, municipio del Paso, por Macondo Radio Digital y todas las redes sociales. Don JJ, buenos días. Buenos días para usted, don Enrique, y para todos los televidentes en este martes, el 9 de marzo. Ya estamos listos para entregarle todas las noticias. Y a manera de titular, estos son algunas de las noticias que vamos a tocar en el día de hoy. Mucha atención, a manera de titulares, con un documento copia y pega de Armenia Quindío, alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, presentó proyecto al Consejo de Pueblo Bello solicitando autorización para un empréstito de 5,000 millones de pesos. San Juan del Cesar clama justicia ante el asesinato macabro de un motociclista. Ante el presidente Iván Duque asumió el vallenato Lisandro Junco Ribeira como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. A la cárcel paga diario presunto responsable de atentar contra una mujer porque le debía dinero. La policía del Cesar reportó la captura de Haider Amaya Herrera, 19 años, quien figura en el cartel de los más buscados del Cesar. Por denuncia de Candela Viva, el pasado sábado, secretario de Gobierno suspendió el inicio de una obra que pretendía ejecutar a orillas del río Guatapurí, en inmediaciones del puente Hurtado, en el condominio campestre Colinas de Hurtado. La escultura de un Cristo Redentor en un almendro seco recibe penitentes en el Parque Las Madres de Valledupar. Una niña de 10 años murió al caer de cabeza desde un palo de Marañón, en Zapatosa, municipio de Tamalameque. Inseguridad total en el centro histórico de Valledupar, donde los zampones tienen en jaque a la ciudadanía. Hoy inicia el primer ciclo de pagos del año para 2,220,000 hogares participantes del programa Familias en Acción. A nivel internacional, huyendo del hambre y la desolación derivada de la dictadura de Nicolás Maduro, el presidente de los Estados Unidos brindó apoyo al pueblo venezolano. A manera de titulares, deme la hora primero, Enrique, y me da también sus titulares, por favor. 6:33 minutos. Mañana quedará conformada la terna para que el gobernador escoja el nuevo director del SENA Regional Cesar. Familiares de adultos mayores en Valledupar, en casa, esperan que los lleguen a vacunar. Las EPS no tendrían ese dato, dicen expertos. Carrera a carrera, designaron gerente del hospital de Pueblo Bello. La fiscalía acusó de homicidio culposo al conductor del artista vallenato Martín Elías Díaz. Se trata de Armando Quintero. Mucha atención, que en Colombia van 316,000 vacunados contra el COVID-19. Esto, y en mi trabajo prohibió la prueba COVID-19 para sus empleados. 6:34 minutos, JJ, y definitivamente esto es vergonzoso. Lo que usted dijo y lo que hemos visto por todas las redes sociales. Se ha pronunciado todo el mundo y se espera que haya un pronunciamiento de la Procuraduría. Vergonzoso. El alcalde DDE
Danilo Duque, de Pueblo Bello, firmó el proyecto a través del cual pide autorización al Consejo para un empréstito de 5 mil millones de pesos. El objeto de este contrato es para refaccionar, entre otras, unos colegios de la zona indígena. ¿Qué dicen en Pueblo Bello? Que la población indígena arhuaca tiene su propio presupuesto y que eso se puede conseguir, esos recursos, y refaccionar una escuela de La Caja y de Nabusímaque con recursos de la nación. Pero bueno, ahí está el empréstito. Pero la perla, como la gente ve y mira, sale en el proyecto que están haciendo un empréstito en el municipio de Pueblo Bello, único municipio en la Sierra Nevada, y dice Armenia, ay papá, Armenia Quindío. Allí está para todos nuestros televidentes, Enrique, pueden observar, allí se ve el documento donde se solicita autorización al Consejo de Pueblo Bello para la autorización de este empréstito de 5 mil millones de pesos. Hay que anotar que esta bella población está pagando otro empréstito que dejó el gobierno anterior, otro empréstito millonario. No sé cómo van a pagar todas estas platas, porque resulta, Enrique, que allí es poco el que paga, el contribuyente que paga. Siga, sí, señor, por favor. Y además hay muchas veredas, muchas fincas, pero no tienen título, no tienen escrituras, y si usted no tiene escritura, no tiene títulos, no puede pagar. Ahí van a hacer un saneamiento de todos estas tierras, pero no se pudo. El 2020 fue un año difícil, pero señor alcalde, eso que le acaban de hacer es vergonzoso. Lo que quiere asesores, Enrique, porque son los asesores, él no puede firmar un documento si no tiene la asesoría, lógicamente que se lo lleva, ¿quién? El asesor jurídico. Cuando usted nombra a una persona, yo siempre lo he dicho, cuando usted nombra a una persona como asesor, es porque esa persona está por encima de usted en esa área, tiene los mayores conocimientos que usted, y sin embargo siguen metiendo los guayos los mandatarios. Pero JJ, mire, viendo el documento, y lo vamos a ver, pónchelo para que vea usted la firma, y es que ahí mismo está, simplemente tenía que leer la última página. Él no puede tragar entero. Es sí, que fue a mis espaldas. Desde que Samper dijo eso, que fue a mis espaldas, todos los mandatarios, desde alcaldes, gobernadores, todo el mundo. No, es que no me di cuenta. Simón, el hijo de Gaviria, una vez dijo tranquilamente que él no había firmado, que no había leído el proyecto y que no sabía de eso. Y nada pasó, porque es el hijo de Gaviria. Lo hace fulano de tal y le cae todo el mundo encima. Eso no es. Mire, él se hizo elegir alcalde porque la gente creyó que él tenía las cualidades para estar al frente de ese barco que se llama Pueblo Bello. Pero ha demostrado que no, y esto es un grave error. Él es mandatario, esto que quede, ni para el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y eso que en Pueblo Bello murió, hombre, Omar Aldana, aquel señor de sombrerito, acucioso, ese se hubiera dado cuenta de ese error inmediatamente. El verdadero alcalde de Pueblo Bello tuvo una vida y no ganaba un peso haciendo, gestionando, cómo va a faltar ahí en Pueblo Bello. Pero yo diría que eso, fusilaron un documento de Armenia, lo pegaron, porque es que ya la gente no quiere trabajar, todo está hecho sabroso, así como dijo el exgobernador, y mande los 5 mil millones de pesos. ¿Cuál es la carrera que tienen en el municipio de Pueblo Bello? ¿O eso que está allí en el Tribunal Administrativo del Cesar viene piernas arriba y se ve que podría caerse? Vamos a averiguar, porque es que también lo del hospital Camilo Villazón también fue celeridad y pronto nombramiento. De gerente de la S, sí, de señor, la empresa social del, sí, Estado. Sí, señor. 6:39 minutos, una pequeña pausa y ya regresamos con la información que ayer dijimos del SENA. ¿Qué tal? En Valencia de Jesús seguimos el Sistema Cardenal en Facebook Live, YouTube y CNC con Enrique Camargo Plata y JJ Daza, full sintonía. Candela Viva a todos los prende.
la candela, la candela, 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 la candela. Hola, habla John Hinojosa. Karina Córdoba. De aquí desde Atlanta, yo escuchamos la candela viva con Quique Camargo. Candela viva a todos. Candela viva a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva. 6:40 a.m, primer reporte de sintonía, esta hora en Candela Viva. Neyis Arroyo, Beatriz Flores, Sandra Bautista, Trinidad Carrillo, Etel Rodríguez, también Adrián Rosales en el barrio El Carmen, Manantial de Vida, que nos escucha y nos retransmite. También está Arelis Gámez, Margui Guerra, Yadira Mendoza, María Elena Jiménez, Juan Félix Mendoza, Alvin Pacheco, Delber Cobo y Luz Marina Bolaño. Es la primera tanda de estas listas largas que tenemos en materia de sintonía. Don Enrique. 6:41 a.m. Ayer dijimos que teníamos un informe a continuación. Todo sobre el SENA. J, lo ofrecido es deuda. ¿Cómo va el concurso de méritos para proveer el apetecido cargo de director regional del SENA Cesar? A esto le han dado mucho largo. El 13 de noviembre de 2019 se hizo la convocatoria y van 16 meses y nada de nada. En Apuja están 14 de los 61 que se inscribieron y 47 de los aspirantes que fueron admitidos. El 24 y 25 de febrero pasado se hizo la entrevista, lo cual tiene un porcentaje del 30%, y esto tiene en expectativa a todos. De acuerdo a lo averiguado por Candela Viva, podrían ser favorecidos aquellos aspirantes que lleven el sello, la marca de Sergio Araújo Castro y Ape Cuello. Araújo Castro tiene tres pupilos allí: Carlos Melo Freile, quien es de Riohacha y actual director encargado; Lourdes Rueda, de Codazzi, es alcaldesa del mismo municipio; y Álvaro Torrenegra, de Barranquilla. E incluso, ojo, algunos dicen que Víctor Gómez, de Cincelejo, es también ficha de Araújo Castro, quien busca, dada su cercanía con el gobierno nacional y con el director nacional del SENA, Carlos Mario Estrada, acorralar a Monsalvo llevándole tres de los suyos a la terna. Oído a esto, los tres mosqueteros, que en realidad son cuatro, son de Sergio, y para lograr ese objetivo les tienen que poner en entrevista 100 sobre 100. Y a los punteros, los que van en los primeros tres puestos, les vaya muy mal en entrevista, y aquellos que el puntaje acumulado sea inferior a 55 puntos no estarán en la terna. Ah, pero ¿qué pasa con los congresistas? Algunos como Ape Cuello, Chichi Quintero y Cristian Moreno Villamizar tienen sus representaciones en las subdirecciones. Incluso el señor Cuello Baute quiere que Mena llegue a la dirección. Pero a todas estas, ¿qué va a pasar con los dos senadores y el representante Salazar, que no tienen nada en las instituciones o institutos descentralizados? Conclusión: habrá que esperar hasta mañana para que publiquen los puntajes definitivos, para ver si hubo pulcritud o Sergio Araújo o Ape Cuello hicieron valer sus influencias. Ahora bien, de ahí para adelante, como dicen algunos, la región de Vadillo,
La decisión la tiene el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo. Todos sabemos que las relaciones de Monsalvo con Sergio son malas. Otra pregunta, ¿para qué el concurso de méritos? Si usted no tiene un aval político, no va a llegar. Vamos a esperar. Y también se dice que aquellos que pusieron a sonar, estando en los primeros tres puntajes, es para distraer a la opinión pública. ¿Qué piensa usted? 6:44. Ese es el caso del SENA. A nivel nacional se ve la misma situación, pero esto tarde o temprano hay que frenar la forma de cómo se llevan a los directores del SENA y de otras entidades del Estado. Mire, lo más correcto para que se acabe este cuento es que así como hay una conferencia virtual, cada quien realice su entrevista y que quede grabado allí. Anteriormente se hacía. Es más, nosotros, Enrique, que para graduarnos como comunicadores sociales, nos hacían así. No tenía uno para qué hacer preuniversitario. Simplemente una entrevista verbal y quedaba grabada. Aquí está tu casé, le decía. Este es su casé, señor. Usted se le preguntó esto y respondió esto. Cualquier cosa en 5 días presente, de inmediato, por escrito, cualquier reclamo. Así debe de ser, para que haya más transparencia, porque de pronto así le pasen los puntos, la persona no da para responder. Ya la entrevista le hicieron, Jota, 24 y 25 de febrero, están esperando lo que clasifique, la nota, por decirle algo. Algunos necesitan que les califiquen 100 sobre 100. Los que están en los primeros lugares, tengo dudas, por eso no los voy a mencionar, porque parece que es un caballo de Troya. Lo cierto es que el sartén lo tiene a partir de mañana, o lo tendrá a partir de mañana, el gobernador en las manos. Por eso Sergio Araújo, la gente de Sergio Araújo, quiere meterle en la terna los tres, para que quede, aunque en el mismo Centro Democrático, y eso me enteré anoche, no quieren a Carlos Melo Freile, el riguachero. Hace rato está ahí en el SENA. Sí, sabroso. ¿Por qué no lo quieren? Porque solo le obedece a Araújo Castro. Y no, así no nos sirve. No nos sirve, por eso no lo creemos. Y los otros, Lourdes Rueda, también es de Sergio. Es de los Araújos, ¿sí? Sí, sí. ¿Toda la vida? Toda la vida. Pero es más, tiene un espectro más amplio. Y los señores, otros son Quilleros y otros de Cincelejo. Y cuando en La Guajira, en Riguacha, designan un cesarense a un vallenato, hay hasta paro cívico. Y aquí no, usted va a los tribunales y al Palacio de Justicia, no tengo nada porque también provengo de allá, pero hay que decir la verdad. ¿Y qué decir de Corpo Cesar? En Corpo Cesar también, Enrique, está mandando la gente de Barranquilla. Tranquilo, aquí no pasa nada. Ah, eso los trajo Caled Villalobos. En vez de meter a su gente de los venados, que bastante que se necesite a trabajo en los venados, que dejen de... Ahí sí, ratero en los venados, yo. Sí, señor. 6:47. Mañana vamos a conocer terna. Sí, los tres primeros puntajes. Y luego el gobernador se tomará su tiempo para escoger quién es el nuevo director del SENA. Ojo, el señor Mena es ficha de Ape Cuello. ¿Cómo está el señor gobernador con Ape Cuello? Yo no sé. Lo cierto es que Mena está ahí esperando. Él está en una subdirección, sí. Cargo importante. Están despachados. En el rato de estar allí. Sí, despachadito. Acostadito en un chinchorro, sabroso. No, trabajando. El hombre trabaja. Pero lo que sí es cierto, que Ape Cuello lo quiere meter como director del SENA. 6:48, esta es Candela Viva. Usted nos ve y nos escucha. Una pausa y ya volvemos. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Llegó nuestro supergiro ganador recargado. ¡Ay! Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Minty. Candela Viva.
a todos los prende. La candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! ¡Candela Viva! A todos los prende. ¡La candela! ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva, un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Candela, 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 candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. ¡Sí! Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Candela Viva, a todos los prende. ¡La candela! ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva, un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Candela Viva. 6:53 minutos, esta es Candela Viva. Y hablando de Candela Viva, los incendios forestales no dan tregua, son cíclicos. Esto es todos los años desde que tenemos uso de razón, 2JJ, estos incendios forestales, desde que estábamos chicos, veíamos desde aquí, desde la calle 17 a la Sierra Nevada, Candela. Y para la serranía del Perijá, Candela. Tenemos como invitado al jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento del Cesar, Carlos Alberto Daza Lobo, para hablar con él. Hombre, ¿qué se está haciendo para sofocar esos incendios forestales? Sabemos que están trabajando. ¿Y cómo se van a recuperar esas áreas perdidas? Buenos días. Buenos días, Quique. Muchas gracias aquí de estar en este prestigioso programa. Bueno, sí, hemos venido trabajando de manera dinámica, digamos, sobre dos accionar. Primero, visitando los municipios, a sus líderes de vereda, sus líderes de juntas de acción comunales y coordinadores municipales de gestión del riesgo municipales, valga la redundancia, en el departamento, con una ruta de prevención llamada cultura comunitaria, porque ahí radica
la importancia de todo este accionar de los incendios, de acuerdo a que la práctica de lo que conocen como socolas o quemas controladas, que al final resultan ser quemas que se salen de control y hoy nos están ocasionando un daño importante a la biodiversidad y a la misma comunidad que habita en estos sectores. Además de eso, pues lo que ya ustedes saben, que hemos venido trabajando de manera en conjunta con un equipo articulado, con el Ejército Nacional, con Defensa Civil, con Bomberos y Cruz Roja, para mejorar los tiempos de respuesta y dar una acción inmediata a estos incendios forestales, como lo fue el caso de que se presentó esta semana con dos grandes incendios, uno en la sierra y el otro en la serranía del Perijá. También en el sector de Cominos de Tamacal tuvimos un incendio grandísimo que se tocó a través de solicitar el apoyo aéreo a la FAC y encontrando respuesta positiva nos enviaron dos aeronaves dotadas de el Bambi Booker, que es esa herramienta con la cual ellos sofocan estas llamas, y con el apoyo por tierra del Ejército Nacional y Defensa Civil y Bomberos pudimos lograr apagar o sofocar o liquidar estos incendios que nos estaban afectando. Se trabajó sobre, inicialmente se pensaba en dos puntos, pero aprovechando que estuvieron las aeronaves aquí, bueno, le sacamos provecho a eso, enviamos nuevas solicitudes, nuevas coordenadas, personalmente me dirigí a los puntos a tomar las coordenadas, que es lo que a veces nos dificulta, porque con fuerza hay que entregar coordenadas exactas. Y de esta forma logramos establecer estrategias y realizar operaciones aéreas en el sector también de la vereda La Guitarra, ¿sí? Eso es como jurisdicción del corregimiento de Aguas Blancas. Toda esa zona de Valencia, entre Valencia y Aguas Blancas, estuvo muy incendiada. Los Cominos de Tamacal hasta el día de ayer todavía, y hoy en horas de la madrugada me reportaron un nuevo incendio, al parecer también de una magnitud considerable, en la zona de las minas de Iracal, vía Pueblo Bello. Es un tema que hay que trabajarlo en un doble sentido, si no prevenimos pues no vamos a hacer mucho y nos va a tocar estar gastando tiempo, accionar y dinero en apagar estas llamas. Doctor, para el futuro, ¿no se podría pensar que el departamento puede adquirir un helicóptero Bambi para prevenir, no? Por ejemplo, aquí sé que está con, a veces se vemos nosotros ardiendo este cerro aquí en la nariz, en Valledupar. ¿Cómo sería posible de pronto que con un helicóptero de esto, cuando este bosque está demasiado seco, se podría de inmediato prevenir haciendo unas descargas de agua? Bueno, en realidad yo no lo veo muy viable en el sentido de que el helicóptero no se llama helicóptero Bambi, es un helicóptero Black Hawk. Son helicópteros que los dotan de la herramienta Bambi Booker, la que se llama Bambi es la herramienta, que el balde o la piscina que le cuelgan ahí, y solamente la operación de estos tres días de estos helicópteros salió por 244.685.000 operación. A eso agréguele que le pregunté al coronel cuánto. 240 mil millones o, no, 40 millones. 244 millones. Ah. 244.685.000. A esto agréguele que le pregunté al coronel, por curiosidad también, esa misma que usted hoy atañe aquí, y me dice que el Black Hawk, el último que de las dos, una de las dos naves que vino, está alrededor de los 19 millones de dólares. Pensar en una inversión de ese tipo para utilizarla dos veces al año, yo creería que en lo público no es viable. Nosotros lo que tenemos que trabajarle duro es a la prevención, al cambio de costumbres en nuestros líderes, veredas, en nuestros campesinos, que tengan la mentalidad que hoy los cambios climáticos no están para las mismas costumbres de antes, de hacer esas quemas controladas, que hoy tenemos unos vientos fuertes provenientes del Sahara que se advirtió, que se socializó, que a través del IDEAN sacamos un comunicado ajustado al departamento del Cesar, trabajamos de la mano con el IDEAN, que avisamos a nuestros alcaldes, a nuestros coordinadores municipales de gestión del riesgo, a nuestros líderes, y que hay que entrar en el primer actor, que es la comunidad, que son los líderes de vereda, que con estas prácticas terminan haciéndole daño al ecosistema y a la biodiversidad. En unos días
ahora es incendios forestales, pero en unos días tendremos entonces las lluvias, los deslizamientos, taponamientos de vía, que el río se llevó no sé tantas casas. ¿Qué está trabajando desde ya en esto, doctor Dazalobo? Sí. Nosotros, cuando te comenté que teníamos una ruta de cultura comunitaria, es una capacitación, es un entrar dinámicamente a los municipios también a trabajar dos temas. Primero, el plan de acción que elaboramos para temporada seca, pero por supuesto que ya estamos activando el plan de acción para temporada de lluvia, temporada seca o de menos lluvia, porque esta vez estuvo influenciado por el fenómeno de La Niña y lo llamaron de menos lluvia. Significa que, a pesar que fue temporada seca, alcanzaron a caer algunas lloviznas o están cayendo algunas lloviznas. En este sentido, nosotros ya proactivamente estamos trabajando, vamos a ir a los municipios que históricamente, como lo mencionaste en el comienzo del programa, tienen un mapa de riesgo marcado, unos escenarios de riesgo marcado, vamos a revisar, pero además hay municipios que ya están trabajando en una erradicación del problema definitivamente, y a través del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo se ha dado visto bueno a la pertinencia de unos proyectos para reducir este riesgo por inundaciones, como lo es el municipio de Gamarra, como lo es el municipio de Chiriguaná. No obstante, existiendo otros municipios que tienen esta problemática, nosotros estamos dirigiéndonos a todo el territorio. Nosotros, digamos que la oficina nuestra es en cada espacio geográfico del territorio donde sabemos que puede haber escenario de riesgo para buscar las acciones permanentes y evaluar las operaciones que se tengan que hacer. Finalmente, doctor Dazalobo, ¿tienen ustedes una cita? ¿Usted tiene una cita hoy en asamblea? ¿Qué van a tocar allí a partir de las 8 de la mañana? Bueno, no, todos los temas que los diputados quieran conocer en relación a gestión del riesgo, estamos ahí. Era una cita que estaba en mora, estaba esperando la oportunidad que esta pandemia bajara un poco para poder de manera presencial ir a visitar a nuestros queridos diputados. Por supuesto, vamos a estar allá para informar y responder a todas sus inquietudes. Yo me imagino que tocaremos no solamente el tema de las acciones de este fin de semana, sino también muy seguramente el tema de bomberos, que ha sido un tema que ha estado en el tapete de la mesa todo este tiempo y que por supuesto que nosotros también desde la oficina, en el entendido de que es uno de nuestros mayores aliados, hemos respaldado con oficios, con recomendaciones a nuestros mandatarios para que hagan valer el derecho a la prestación de ese servicio, como lo dice la norma 1575. Muchas gracias por esta visita a Candela Viva y las puertas abiertas y buen trabajo. Buenos días. Gracias a ustedes. Una pausa y ya regresamos. Candela Viva a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela, la candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la Candela Viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos y éxitos. La candela. Candela Viva a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, pasan un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxitos, papá. ¡Pa'lante! ¡Candela, candela, candela! ¡La candela!
7:04, Candela Viva. Don JJ, tiempo de política y nos están llamando las personas que están pendientes de la política candente, al rojo vivo. ¿Qué tienen ustedes de política? Enrique, hay importantes movimientos. Todo indica que está muy cerca la visita de Alex Char al departamento del Cesar. Se dice que un grupo de exliberales estarían detrás de la visita de Alex Char, que iniciaría recorrido en la ciudad de Valledupar y posteriormente en una aeronave y llegaría hasta el sur del departamento del Cesar. Ya le estuvo en el sur del Cesar de la mano de Miguel Ángel, ¿oyó? Claro, y hay que visitar al sur del Cesar, Enrique, porque hay amago de nuevo departamento. ¿Oyó? Eso ha sido toda una vida, pero bueno, va. Ahora parece que están más organizados. Aquí tendrán el apoyo. Estoy de acuerdo de que la gente del sur, que históricamente ha sido abandonada, tengan sus intereses y pretendan ponerse los pantalones largos, como la dirigencia de Valledupar en su momento también se pusieron los pantalones largos y crearon este hermoso departamento del Cesar. Mientras usted hablaba de el fiasco, la vergüenza de Pueblo Bello, un ex procurador regional del Cesar nos indicó lo siguiente. Me escribió, dijo, de oficio, Enrique, se debe iniciar ya por parte de la Procuraduría Provincial de Valledupar una indagación sobre el tema del proyecto de empréstito de 5,000 millones de pesos que busca el alcalde de Danilo Duque Barón. Dijo, ¿por qué tanta celeridad? Y porque si es un proyecto bien hecho, ¿cómo que copy pega fusilando proyectos? De inmediato, las lupas, no solamente la Procuraduría, sino de la Contraloría y la Fiscalía, porque hay que prevenir. Eso después de ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga, don JJ. Por otra parte, Enrique, pasó el día, se pensaba que podía llegar incluso una mujer al municipio de Fonseca y el gobernador Nemesio Roy se quedó callado. Entre otras cosas, Nemesio Roy, Enrique, como que no le ha cumplido tampoco a la dirigencia política del departamento de La Guajira. Están molestos. Ven ese despacho como rueda suelta. El mandatario no se reúne con la dirigencia y están molestos frente a algunas actuaciones para gestionar recursos en la capital de Colombia, en Bogotá, en La Nevera. 7:07. Ayer hubo consejo de gobierno en la alcaldía, en el municipio de Valledupar, y el Mello Castro sacó la heráldica. Algunos tienen pedigrí, pero él tiene heráldica. El Mello Castro anunció que algunos de sus colaboradores no estaban dando la talla y que se vendrían cambios en su gabinete. Ya más o menos se sabe quiénes van a salir. Es de indicar que hace algunos días el Mello Castro González le pidió la renuncia de protocolo a cada uno de sus colaboradores. A dos no se las pidió, eso están seguros. Ojo con esto, que al mover fichas tiene que ser muy inteligente porque puede pisar callos. Y aquí usted sabe que tenemos algo, la gente, de resentimiento. Y entonces los que giran, los ñoños, entiéndame que no es ñoño Elías, el dinero, antes se hablaba de partidas, los proyectos, se pueden resentir. Y se los meten en el congelador. Y empieza a llamarlo y no les dicen no, porque aquí la gente no tiene el carácter de hablar las cosas como son, sino que lo meten en la hamaca y lo empiezan a pasear ya mañana, que hoy, que en la tarde, que faltó una firma, que se me no sé qué, se me eclipsó no sé qué cosa, bueno, todas las embustes y los proyectos se paran. Ojo al mover ciertas fichas porque pisan callos y hay funcionarios bien encumbrados,
muy buenos economistas que tienen personas cercanas en el municipio y que al pegarle el aroma, como pega el aroma en la mañana del café que le van a sacar a uno o a una pariente, no están contentos. Y esto se lo digo porque conozco del tema, y el que conoce el tema no sufre de engaño. Yo, como lo conozco, soy mucho gallo, y disculpen. Nos contaron que en el mismo Consejo de Gobierno, al llegar tarde la secretaria de Salud Municipal, la doctora Lina de Armas, no la dejaron entrar. Le dije a una persona, búscate las imágenes, quiero verle cómo puso la cara. No la dejaron entrar. ¿Para qué llegó tarde? No entró. ¿Será que también la quieren chaquetear? La otra situación es, a algunos funcionarios no los invitaron, lo que quiere decir que eso está cantado. ¿Tiene más información? Enrique, estamos a la expectativa porque donde tenemos la lupa puesta, en cualquier momento podemos presentar un extra de Candela Viva por redes sociales. Parece que vienen las niqueladas para tres funcionarios del gobierno municipal. Más tarde. Es del pasado gobierno municipal. Le tengo datos en el transcurso del esos día. Esos funcionarios están frescos, ni una lechuga, don Jota, bueno, fresco. Esperemos a ver si van a estar como una lechuga. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Continúe, por favor, en materia política. 7:10 No habrá viaje al ubérrimo, así es que se llama la finca de su el ubérrimo, no, jefe político, y el único jefe político mío es la verdad. No tengo compromiso con nadie. Ninguno. Bueno, entonces, en cercanías de Montería, ya no va. El Club Social Centro Democrático que alistaba a polainas para ir a montar caballo al ubérrimo, no van. Antes de la elección de los directorios municipales, yo diría colegios electorales como Estados Unidos, porque eso es un club, se dará es una reunión con el gran jefe Álvaro Uribe Vélez, pero de manera virtual. Algunos están esperando, si es por Zoom, el link. No se lo van a entregar a todo el mundo. El señor no está contento con algunos de esos señores que se creen dueños de los votos. Entonces, será por videoconferencia, virtualmente. Sigue el rifirrafe entre la polarización de nuestro país, ¿no? El señor Juan Manuel Santos, que es bastante inteligente, Enrique, ahora sacó unos audios en donde dice que hay un complot en su contra por parte de Bezaile y por parte de Ñoño Elías. Entonces, lo malo de Juan Manuel Santo, Enrique, es que también vea, estos audios son de un muerto. Así es todo aquí. Son de un muerto, doctor, y estas son cortinas de humo. Y ahora, la otra orilla, que es la orilla del uribismo, también tiene unos testimonios y tienen unos audios entre Monsalve, que es el bandido que está preso y condenado a 40 años ya, y que ha sido condenado también por falso testimonio. Entonces tiene también allí otros audios en donde están reunidos con Cepeda, con Iván Cepeda Castro. Así que esto es un toma y dame de audios para distraer al pueblo colombiano. Ahora le pregunto, JJ, no todos son bandidos los que están allí. El Ñoño Elías es un bandido. Y Bezaile, todo, y Monsalve, y todos. Todos son bandidos. Están presos. Y entonces, ¿a quién se le cree? Esto lo que está es dividiendo y haciéndole daño al país. Y la gente sufriendo. Entonces, usted los ve por Twitter: unos son uribistas, unos son de Cepeda, unos se dicen verdes, otros se dicen amarillos. Señores. Todos son, Enrique, cucarachas del mismo calabazo. Así es. Sinvergüenzas para engañar al pueblo y robarle los recursos al Estado. No es otra cosa. Yo le dije que, tocando otro tema, le dije que luego de cumplir todos los procesos fue designada como nueva gerente del Hospital Camilo Villazón Pumarejo de Pueblo Bello, la fisioterapeuta Caterín Villazón Amaya. Estará hasta el 31 de marzo del 2024. Lo que se dicen en Pueblo Bello es que hubo celeridad
y pronto nombramiento, y que los que metieron allí en la lista eran de relleno. Todo eso estaban acomodados para no reclamar, y eso fue champán, listo. Ojalá funcione Caterín, porque fíjese usted que en el hospital, en la S del Hospital Rosario Pumeraz de López, nombraron a Jacqueline, y Jacqueline no ha funcionado. Bueno, les tengo una de Jacqueline. Dígame, a ver. Apúntela ahí que se la voy a tirar. Jacqueline se va. ¡Ay, carajo! Ella se la tira de independiente. Y en Colombia... Usted tiene que tener un padrino político para ese puesto. Y en Colombia, los independientes, que yo sepa, es Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, y tienen dueño. ¿Ya me entiende? Se va. Y se habla que van a nombrar, mire, hay gente de buena, ¿no? ¿A quién le van a dar esa palomita? Ay, a Johnny Rojas. ¿Se acuerda que él también era su director científico en el Eduardo Arredondo, en el gobierno de Tuto? El enfermero profesional Johnny Rojas. Ajá. Que estuvo, era uno de los aliados de Augusto el Tuto Astuto Uía. Ese es el Johnny Rojas, el bueno, doctor Johnny Rojas. Lo está sonando. Lo está sonando, él está ahí y lo podrían llevar al cargo. Que ojo, se vaya Jacqueline por tirársela de independiente. ¿Qué tal que se queme el doctor Johnny Rojas con candela viva? Siga, por favor. Bueno, yo sé por dónde anda. Es vecino mío yo sí. No tengo que ver con ninguno. No, usted se encierra, usted bueno, hace como yo. ¿Y qué? Sí, ¿se encierra? No, yo no tengo que ver. Don JJ, hombre, debían de llevar al Hospital Rosario Pumarejo a una persona que sepa manejar un hospital y la salud para que lo recuperen. El ministerio, la superintendencia sabe que el hospital es una papa caliente y que se está muriendo lentamente. Entonces, ¿qué deben llevar a la gerencia? Yo le voy a mencionar unos nombres, usted me dirá que si son malos o son buenos, simplemente para que lo estabilicen y le quiten la bala de oxígeno y se la pongan a alguien que tenga COVID. Mire, a mí me gustaría que llegara un Nicolás Moré. Buen funcionario, excelente gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza, y muy bien que se desempeñó en la Secretaría de Salud del departamento. Que llevaran un Juan Bernardo Ariza. Juan Bernardo Ariza demostró que es bueno al frente del Hospital Rosario Pumarejo. Fue gerente. Salud. Gerente de la director de la Secretaría de Salud del departamento, secretario de Salud, muy bien. Y estuvo también en Sol Salud, ¿recuerda? Sí. Muy bien que lo hizo Juan Bernardo Ariza. Sería bueno para toda la región. Le tiro otro nombre, Rodrigo Ríos Uribe. Rodrigo Ríos, uno de los mejores secretarios de salud que ha tenido el departamento. Hay que despojarse decirlo y llamarlo, vea, salven esta... Si se lo van a dar a Juan de los Palotes sin carácter, esa gente sin carácter que todo hacen como los perritos que van en los carros, como los caporos en los campanos, sí, no sirven, hay que tener carácter, y aquí la gente no tiene carácter, y los ve usted refunfuñando cuando se va el jefe, pero no dicen nada. Entonces, yo le de tres nombrecitos allí, hombre, lleven una persona de ese, vea, salve este hospital. 7:17, ¿tiene algo ahí para cerrar políticas? Tenemos a Fran Martínez. Ayer, Enrique, hubo un reconocimiento a Tina Soto, congresista Guajira, representante a la Cámara por el departamento de La Guajira, porque es la primera mujer que llega a la Cámara de Representantes. Estuvo en la Asamblea, estuvo en el gobierno departamental. En fin, le fue muy bien ayer a Tina Soto con el Día Internacional de la Mujer. JJ, 7:18 minutos. ¿Sabe usted qué es galapear? Es la forma de cómo va dando las personas pasos, ¿no? Bueno, a orillas del río, a orillas de la ciénaga de la Zapatosa, algún sector habla de galapear. Es como coger las galápagas, las jicoteas. Dicen galapear es cuando usted voltea a una galápaga, empieza a tirar manitos, las paticas, moverlas. Es cuando galapea, la pone en boca arriba, empieza a mover las paticas, a tirar lance de un lado al otro para ver si se pone en pie. Así está el Club Social Centro Democrático.
le ofrecieron para la lista del Partido del Partido Centro Democrático a un liberal, y el liberal le dijo: no, tengo muchos compromisos con el expresidente. Y le van a proponer a Gonzalo Gómez, que ha dicho no quiero más, que reconsidere su posición, se reúna con sus hijos y esposa y pueda ser candidato a la Cámara, porque definitivamente lo que nos dicen algunas personas es que Dianita Molina Carvajal no va. A ella la ascendieron de puesto y para ella vienen cosas grandes, porque de cultura esta joven sí sabe. Ha demostrado que sí sabe, y lo demostró en una reunión que tuvo ahí en Valencia de Jesús, donde van a refaccionar la capilla o la iglesia de Valencia de Jesús, de la heráldica Valencia de Jesús. Enrique, 7:19 minutos. El caso de Gonzalo está así, de la siguiente manera. Gonzalo, excelente profesional, pero no es persona elegible. Yo no sé por qué, no tiene ese carisma con sí la tiene, gente para sí ser lo, elegible. Sí lo tiene, lo que pasa es que... Entonces que cambie de actitud. No, actitud no. Necesita que los que están a su alrededor y en el partido político, el movimiento político que lleven, no tengan tanto celos y envidia. Lo que pasa es que... Y que no lo engañen, Enrique. La otra vez a Gonzalo le mandaron una plata y la plata se quedó debajo de una cama. ¿Oyó? Por eso. ¿Qué es lo que pasa? Porque es un hombre que se puede disparar, es un hombre con conocimiento. Y entonces usted sabe que... Usted conoce el cuento de los cangrejos vallenatos. Eso es lo que le aplican. Él no lo quieren dejar porque llega una alcaldía, llega algún cargo, el hombre demuestra que es bueno. No nos vamos a engañar, en Indupar la hizo bien. 7:20 minutos, una nueva pausa y venimos con un invitado especial que me agrada. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Te habla Diani Sacvini. Estoy en sintonía desde Puerto Rico con la Candela Viva de Enrique Camargo Plata. ¡La Candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Muy grato escuchar desde La Paz, Bolivia, Candela Viva, con el periodista Quique Camargo. Experiencia y conocimiento de la cultura, del querer y de la tradición vallenata. Los saluda Aníbal Iñigo Ariza. ¡La Candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la Candela. 7 de la mañana, 22 minutos a esta hora en sintonía total. Caco Araujo en el municipio, bueno, ya está Caco en Valledupar. Alex Torres, Alfonso Loncho Baute y también se encuentra en sintonía Johnny Fuentes. Gracias por preferirnos. 7:22 minutos. Aquí está con nosotros Fran Martínez Fuentes, a quien conozco desde niño. Foto Star, allí próximo a la plaza, en la calle Grande, es la 16, y uno iba a deleitarse viendo fotografías, mirando ahí en la vitrina, y el señor padre de Fran con una boina, creo que una boina vasca, ahí... aprendió fotografía a su señor padre con uno de los grandes fotógrafos en Barranquilla. Y Matiz, bueno, le diré después, pero su preparación fue en Barranquilla. Fran Martínez es gestor cultural. Una vez preguntamos por Fran y estaba en España, triunfando en España. Estaba trabajando en un periódico, no sé si era El País. Fran, ¿qué lo tiene por acá, por Candela Viva? Buenos días. Buenos días. Bueno, le vengo a ofrecer al pueblo vallenato que recuerde un poco la historia, con una serie de documentales que se transmite por Telecaribe, Trópicos. Un grupo de personas hicieron una producción abanderado por Telecaribe
que le ayudó la productora independiente Astrolab y con recursos también del Ministerio de las Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones. Produjeron seis series de personas pioneras de la costa atlántica y escogieron en nuestra zona a la Dalit, un gestor social político llamado Pedro Castro Monsalvo, que creo que todavía está en nuestros pensamientos porque él fue homenajeado después de su muerte por el folclore vallenato, en el cual pues le brindaron como unas 12 canciones póstumas. Por estos días, en febrero, un aniversario más de su muerte en un accidente de tránsito en Allé de Ciénaga. Los vallenatos de antaño recordarán el hombre más grande que el valle ha tenido, como dijo en una canción Gustavo Gutiérrez. Exactamente, el 3 de marzo fue el aniversario de él. Nosotros teníamos planificado haber proyectado en primicia como premier en el vocablo fílmico llamamos Anteprima, y es un documental inédito que no se ha pasado todavía por Telecaribe. Frank, van a hablar de toda esa trayectoria de Pedro Castro Monsalvo, ¿en qué se van a enfocar? ¿En su vida como político, su vida como ministro, un hombre que se proyectaba para una presidencia de la República? ¿En cuál de las facetas, o un hombre ganadero, impulsor de la buena ganadería en esta región del país? Exactamente. Allá el personal de producción de esta serie me encargó a mí que organizara, ¿sí?, y un conversatorio. En ese conversatorio elegimos a unas personas, que es Álvaro Castro Socarrás, un gran historiador, sociólogo, estudió en París, en la Sorbonne, y también a un senador, Juan Carlos Castro Arias, que ha investigado mucho sobre él y sabe mucho sobre él. Sobrino, familia de él, sí. Y pues está a las puertas, que necesitamos confirmarlo, Alfonso Araújo Cotes. ¿Sí? El doctor Alfonso Araújo Cotes debe estar peinando los 94, 93, 95 años, ¿no? Exactamente, sería interesante que él participara, y si no participa directamente, que vamos a tener el evento en el salón de la Cámara de Comercio, Leandro Díaz, espacio abierto para unas 20, 30 personas, nada más. El resto va a ser transmitido por la web de la Cámara de Comercio en Zoom. Y retransmitido también, que hoy hacemos el plan de difusión con Telecaribe. Frank, antes había una idea de algunos vallenatos en vida de doña Paulina Castro Monsalvo, la viuda de Pedro Castro Monsalvo, de voy a utilizar un término, no sé si es el correcto, de repatriar los restos de Pedro Castro Monsalvo a Valledupar, porque están en Jardines del Recuerdo en Barranquilla, y él es valioso para los vallenatos, para Valledupar, para el país vallenato, y eso fue una de las cosas que a los vallenatos de antaño no les gustó, que la insignia de Valledupar hubiese sido sepultada en Arenosa, en Barranquilla. El que no recuerda su historia está destinado a fracasar y a repetirla. El tema, tú me preguntaste qué íbamos a tocar ahí, es la historia de él, el antes, el durante y el después de Pedro Castro Monsalvo. Él fue un abanderado de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. ¿Sí? Él, pues sus conocimientos políticos ya venían de aquí, de la familia Castro, de aquí, que eran unos abanderados políticos y social. ¿Sí? Pero él fue a estudiar a Medellín. Tuvo un grupo de músicos allá, que él era un representante de la identidad de aquí, y la hizo pues valer allá en Medellín. Y tuvo una serie de compañeros que fueron políticos de la época. Y él se agarró por lo político, asesorado de su esposa, doña Paulina Mejía de Castro.
y abandonó la música, la farra, en el cual siguió Tobías Enrique Pumarejo, que ellos estaban juntos, estudiaron juntos. Ese es un antes. El durante fue como ministro y como gobernador, etcétera, como político. Y el después es lo que tú me estás comentando. A ver, ¿cómo sacamos eso? Nos iríamos lejos, 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 como dice una canción, hablando de Pedro Castro Monsalvo. Hay que leer, muchachos, sobre Pedro Castro Monsalvo para conocer nuestra historia. Incluso hay vallenatos muy ilustres, además de Pedro Castro Monsalvo. Muchas gracias por la atención prestada hoy a Candela Viva. Gracias, Fran. Gracias a Dios. Y nos reencontramos mañana, miércoles, si nuestro Señor Jesucristo así nos lo permite. A todos ustedes, muchas gracias. La Candela. La Candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema, candela viva, punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.